Bueno, impresiones muy positivas, pero también impresiones de que hay preocupación por el mercado chino, por la devaluación que ha tenido su moneda. Yo creo que todos estamos esperando poder sostener nuestras ventas, además de sumar nuevos clientes. Creo que ser positivos hoy es sostenerse en un mundo que está convulsionado. Eso es lo que he visto a grandes rasgos de acá. ¿Qué porcentaje de la producción de las ceras se destina de exportación y con qué destinos? Nosotros hacemos el 100% de nuestra producción a China. Sí. Bueno, y acá en la recorrida por la Cial, ¿detectaste alguna nueva oportunidad, algún nuevo mercado donde ustedes pudieran Sí, llegar? por supuesto. Sí. Nosotros vinimos a buscar mercados acá en Europa y hemos tenido muchos contactos con muchos clientes. Así que ha sido sumamente positivo haber venido acá, haber conocido nueva gente, que nos han recibido muy bien. Así que nos llevamos mucho de acá de la Cial. Ha sido muy productivo. ¿Qué tareas se llevan para seguir trabajando en casa? Bueno, hay que seguir trabajando, sí. Hay que seguir trabajando por estos nuevos mercados que aparecen, por las demandas que nos exigen. Y hay que desarrollar el negocio. Hay que desarrollar el negocio. Pero bueno, paso a paso, como todo. Despacito. Muchas gracias. No, gracias a vos.